Saludos mi gente, en el video de hoy vamos a hacer una maceta de un conejo. Vamos a usar un envase plástico más o menos así. Si no tienen uno así, pueden usar cualquier otro que tenga esa forma redondeada. Así vamos a usar toalla, pedazo de toalla, o puede ser tela también, con una nata, cemento y agua solamente. Bueno, pues arranquemos. Mi gente, el pedazo de toalla traten que sea del mismo tamaño del envase por la parte de los lados. Ponerle algo de peso, algo, piedra, arena, lo que sea. Esta parte de aquí será la cabeza. Esta parte de aquí va a ser la cabeza. Bueno, mi gente, dejamos secar por 24 horas. Bueno, mi gente, ya pasaron más de 24 horas. Ahora vamos a proceder a montarle una capa de mezcla de masa completa por toda parte, una capa para que vaya cogiendo fuerza. La masa la preparamos igual, una de cemento, una de arena y un poquito de detergente y agua. Procedemos a montarle una capa completa. Una capa de masa por todo lado. Mi gente, después que terminamos de juntarle la masa por toda parte, una capa de masa, corté un pedacito de alambre dulce de construcción de 40 centímetros y lo doblé en dos para las orejas. Tú
o es para las orejas. Mi gente, después que le puse las orejas, puse ese poco de hilo ahí para asegurarlo. Pueden poner alambre si quieren. Luego vamos a empezar a darle unos pequeños detalles. Alisamos con un pincel o una brocha para empezar a darle unos pequeños detalles. Simular un pie por aquí, una pata por aquí. Vamos a secar un poco. Continuamos con la cabeza, haciéndole detalle en la cabeza. Seguimos dando detalle que se parezca a una pata más o menos. De forma a la cabeza. Hacerle un ojo por aquí, más o menos a esta altura. El otro lado viene siendo prácticamente igual que este lado.
Bueno, mi gente, vamos suavizando. Estas son las ranuras de la de los dedos. El ojo, lo que yo hice para hacer ese ojo fue hacerle un hueco, coger una bolita y entrarle. Así de sencillo. Mi gente, para las orejas vamos a coger tira de tela, así la vamos a ripiar y la vamos a meter en una nata con cemento y agua, cemento y agua. Empezar a envolver así. Luego, mi gente, la dejamos ahí hasta que seque. Gente, vamos a hacer el rabo por aquí. Poco de mezcla ahí, de masa. Bueno, mi gente, vamos a proceder con las orejas. Hay un poco de masa en las orejas. Después que haya secado, bueno, mi gente, después de untarle un poco de masa a la oreja, dejamos secar y procedemos a pintar. Bueno, mi gente, así fue como quedó después de pintado. Le di una mano de blanco y un poco de gris ahí. Ustedes lo pueden pintar del color que quieran. Una maceta grande, después sembrar cualquier tipo de mata. Lo pueden pintar del color que quieran. Y espero que el video les sirva. Suscríbanse al canal. Denle me gusta.
Bendiciones y hasta el próximo video.